207 afirmativos, 11 negativos, 7 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al honorable Senado. Con 55 votos afirmativos, 1 negativo, 6 abstenciones. Resulta aprobado, se convierte en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. A la firma el decreto del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se promulga la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros. Diana Zacayán, Loana Berkins. Un paso fundamental en la reparación. ¿Conocen lo que es el cupo laboral trans? Tránsito, el trans. ¿Conoces lo que es el grupo laboral trans? No, perdón. Gracias. No. No, la verdad que no. Ni idea. ¿Conoces lo que es el grupo laboral trans? No lo conozco. No. La verdad que no. Ni idea. Me llamo Nadia Isabela. Cuando nací, me pusieron Carlos Alfredo. Tomé la decisión de ser trans a mis 17 años, pero soy hijo de familia evangelia, lo cual la familia no lo aceptó jamás, entonces tuve que dejarme del anonimato durante muchos años, postergar mi vida en pos de la familia para no perderlos por miedo, por todo lo que implica, ¿no? Ser trans y más en mi generación, porque obviamente eran los 80, los 90 y era un momento muy difícil, sobre todo acá en Argentina, ¿no? La mirada del otro, que hasta aún hoy, que soy adulto ya, adulta, sigue pesando la mirada del otro, porque ahora que estoy haciendo mi transición hormonal es como que todavía la mirada del otro me preocupa y pesa. También hay que destacar que estas nuevas generaciones, con el tema de la ley ESI y todo lo que se está generando a nivel educacional en las escuelas o a nivel terciario o universitario, está cambiando la mirada. Yo me di cuenta que era varón cuando iba a cuarto grado, porque yo recuerdo que en ese entonces que era la reina del elástico, de la soga, era la mujer maravilla, la mujer biónica. Y un día las miro, estábamos formando, me acuerdo, imagínense que soy re chiquitita y era el primero de la fila, y miro a mi amiga, y miro así todas mis amigas atrás de la, una atrás de la otra, y digo, ¿por qué no estoy con ella? Yo, y ahí empecé a darme cuenta de ciertas cosas, por ejemplo, la clásica vincha blanca y las dos colitas acá, que yo no las tenía, tenía cabello corto. Entonces ahí pasó que me di cuenta que me llamaba Carlos, como mi papá, y mi papá era varón, entonces en consecuencia yo también era varón. Y creo que esa fue, como dije recién, la tarde más dura de mi vida, la más triste. El primer recuerdo que tengo así que fue que me vine y pensaba que no era ni la mujer biónica ni la mujer maravilla, que la culpa no me dejó ser en su momento. Cuando yo dije, me siento así y qué voy a hacer con esto. Y lo único que hice fue esperar y postergarme obviamente, que en un momento, obviamente en mi adolescencia me enamoré por primera vez de alguien que jamás se enteró, porque, ¿cómo se llama?, no podía hacer nada que avergüence a mi mamá o a mi papá. Estoy feliz porque todas mis decisiones me hicieron la persona que soy, ¿entendés? Y estoy muy orgulloso, orgullosa de donde llegué. Como ser humano, porque lo otro también tengo 16 materias aprobadas para contador público y todas esas cuestiones, pero no son importantes. A mí me interesa siempre lo que yo siempre intenté ser, es una buena persona. No importa el frasco en donde me encuentre. Gracias a un canal que se llama Encuentro, que tiene ella que mira y justo pasaban toda la vida de la diversidad trans en Ushuaia y todo eso. Y gracias a eso se dio ese momento maravilloso y mágico donde yo me sentí totalmente abierta y aceptada por primera vez con mi mamá. Primero hice el cambio de carrera de contadora a docente, que era lo que yo quería hacer desde chiquita, que corregía hasta los diarios, corregía. Que los chicos puedan ver
y que la comunidad, sobre todo la comunidad, porque los chicos hoy por hoy es otra generación que resuelven las cosas como antes no se resolvían, ¿entendés? Hoy ya las identidades están muy presentes desde la infancia y son más escuchadas desde la infancia que en mi generación. Antes había que ser lo que se debía ser, ahora hay que ser lo que se siente ser. Pero también está todavía la visión de aquellos padres, abuelos, que tienen la visión de antes. Y está que las personas trans no somos útiles para la sociedad. Entonces, esto del cupo laboral es maravilloso porque permite no solamente a los niños estar en contacto con gente diversa y aprender desde lo concreto, porque uno tiene que enseñar no solamente con lo abstracto y traerlo, sino con concreto, y ellos que puedan llegar a ver el servicio que puede ofrecer una persona trans en un establecimiento educativo, en una sala de emergencias, en donde sea, es maravilloso. Y también hace que la gente trans se empodere del lugar que puede llegar a ocupar en una comunidad, porque lamentablemente la gente trans es como que siempre está aislada, siempre está marginada, siempre está, porque por más mujer, por más femenina, por más buena que seas, nunca dejas de ser el puto. Nos corre la policía, nos han corrido civiles para prendernos fuego, nos han tiroteado, nos han apedreado, nos han tirado agua caliente desde un primer piso. Esto del cupo laboral y de la reinserción que hacen a que ocupen un lugar más importante laboralmente, que no sea una esquina en la Ruta 3, es totalmente importante y es un paso gigantísimo adelante, porque este cambio, esto va a traer cambios en la evolución mental de las personas. Faltan algunas cosas, por supuesto, como todo lo nuevo, siempre que va modificando lo social, lleva un tiempo de adaptación y lleva un tiempo de implementación, pero después se terminan haciendo, como fue la ley del matrimonio igualitario, por ejemplo, que al principio fue algo que no podía, y ahora, sin embargo, está perfectamente llevadera ya, que no necesita muchas cosas. Con respecto a mi carrera, así a sentido profesional, yo prefiero dejar una huella y hacer algo importante por el corazón de un niño que enseñar perfecto a dividir, por ejemplo. Como docente, para mí es fundamental que el nene te recuerde, no por el hecho de trascender o de la vanidad desde ese punto, lo digo desde el punto humano, es decir, ese profe me enseñó a no decirle puto a mi compañero. Desde el cambio que no uso más guardapolvo masculino, uso los femeninos y pasa totalmente inadvertido, ya estoy marcando, creo yo, una diferencia. Igual, como dije yo, los chicos, hoy esta generación de niños lo resuelve así. Son los grandes los que tienen los tabúes. Entonces yo, con los grandes, pase adelante y tengo la suerte de que se van encantados conmigo los papás nuevos.